Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, darles la bienvenida a esta octava sesión del Grupo de Estudios Iberoamericano Ruso. Bueno, me presento, soy Diego de la Quintana, estoy aquí desde La Paz, Bolivia. Presentar a darles la bienvenida a nombre del GI Rousseau. Antes que nada, comentarles que el grupo tiene como objetivo el de reunir a investigadores y lectores del filósofo ginebrino, ubicados en diferentes países de América Latina, desde Chile hasta México. Hemos conformado una red para promover el intercambio de ideas, producción, experiencias, pasantías, investigaciones y demás actividades académicas sobre Rousseau, el siglo de las luces, es decir, el siglo XVIII, y otras temáticas vinculadas a la filosofía ética y política, filosofía de la educación y además filosofía de la estética. Bueno, primeramente a nuestra mesa directiva de Estudios Iberoamericano Rousseau, y dar la bienvenida primeramente a Wilson Paiva, nuestro coordinador. Buenas noches, Diego y todos los demás. Gracias por tu apertura de esta conferencia y quiero dar un cordial saludo a todos de la asistencia. Estamos muy contentos de poder realizar la última conferencia y saber que el día 22 de noviembre ya tendremos la última para cerrar nuestro ciclo con gran honor y el sentimiento de haber contribuido con la difusión de los estudios rusonianos en toda Iberoamérica, y bueno, ayudar a todos de alguna forma en la formación de ustedes y ayudado en la difusión intelectual sobre los estudios de Rousseau. Muchas gracias. Gracias, Wilson. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra vicecoordinadora, Vera Wax. Creo que tu micrófono, Vera. Perdón. Entonces vuelvo a saludar. Decía que buenas tardes a todos y que es un gusto estar nuevamente acá para esta anteúltima conferencia. Gracias, Vera. Y bueno, finalmente presentar a nuestro secretario, Luis Antonio Velasco Guzmán. Muchísimas gracias, Diego. Me da muchísimo gusto poder saludarles a todos y a todas desde México. Es un privilegio estar en esta mesa de dirección y con todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, un privilegio para todos nosotros. Gracias. Bueno, para la sesión de hoy vamos a dar la bienvenida a nuestro expositor, el doctor Tomás Chuaki, del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile, que esta tarde nos va a presentar la ponencia La huella de Rousseau en la obra de John Rawls. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, antes que él se presente, voy a hacer una breve lectura de su breve resumen de su trayectoria, que es bastante extensa. Bueno, ¿qué podemos decir de Tomás? Es profesor asociado del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Él obtuvo su PhD en el Departamento de Políticas de la Universidad de Princeton. Fue director del programa College, director del Instituto de Ciencias Políticas,
miembro del Research Council del International Forum for Democratic Studies National Endowment Democracy, es consejero del Advisory Council del Programa de Estudios Latinoamericanos de Princeton, miembro del Comité Local y coordinador del Programa del Congreso Mundial de Ciencias Políticas de la International Science Association, director de la revista de Ciencias Políticas, ha sido también profesor visitante de Princeton University y del Global Virtual Faculty Member Fairleigh Dickinson University. Bueno, adelante, Tomás. Muchas gracias, Diego. No, no estoy haciendo todas esas cosas simultáneamente, son cosas que he hecho en el pasado. Sería imposible vivir haciendo todas esas cosas al mismo tiempo, pero muchas gracias por la gentil presentación y también por la presencia de todos y todas que están aquí. Bueno, muchas gracias, Tomás. Y bueno, finalmente vamos a presentar a nuestro interlocutor del día de hoy, a Marco Bazán, de la Universidad Federal de Espíritu Santo del Brasil. Brevemente, él es doctor en filosofía, política e historia del pensamiento político por la Universidad de Estudios de Padova. Y bueno, igual, el largo currículum, que creo que no lo voy a exponer, no voy a perder el tiempo en eso. Y bueno, presentar a todos ustedes a Marco. Adelante, bienvenido, Marco. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es una honra para mí estar aquí y sí, intentar debater con Tomás, que tiene mucho más saber lo que yo. Entonces, eso. Obrigado. Aquí es buenas noches, porque ya está puro. Bueno, darles las gracias a los dos, Tomás, a Marco, y bueno, empezamos. ¿Cuál va a ser la modalidad que vamos a tener hoy día? Bueno, vamos a empezar con el doctor Chuaki, que nos expondrá su tema en una exposición, que requiere el tiempo. Después de ello pasaremos a unos comentarios al respecto y después de ello Marco hará sus respectivos comentarios, su aporte a la lectura, bueno, al trabajo de Tomás. Y después pasaremos a una ronda de preguntas de las preguntas que puedan hacernos los asistentes aquí en el chat. Y bueno, vamos a presentar, vamos a responder a estas preguntas y con eso ya estaríamos dando finalizado el encuentro. Pero no nos adelantaremos y darles la bienvenida a Tomás para que nos presente su exposición. Gracias, Tomás. Gracias, Marco. Muchas gracias, Diego. También quisiera comenzar agradeciendo la invitación. Es un honor estar aquí y también contar con los valiosísimos comentarios de Marco. Y comenzar también diciendo que tengo muchas aprehensiones en presentar estas ideas. La verdad que Rousseau ha acompañado durante toda mi vida intelectual y, sin embargo, siempre me parece enormemente desafiante decir algo exacto sobre él y por supuesto algo que sea relativamente novedoso u original también. Este texto es uno en el que he estado trabajando, en el que trato de conectar las ideas de Rousseau con las del filósofo político y moral norteamericano John Rawls, estadounidense, ¿no? Y hay quizás dos maneras de ver esta conexión inicialmente. Por un lado, alguien podría pensar que es una conexión que es demasiado obvia, dado que Rawls es explícitamente seguidor de Kant y es bien sabido que Kant fue muy influido por Rousseau y por lo tanto uno podría ver una línea genealógica y por lo tanto parecería ser relativamente obvio que existe una relación entre Rawls y Rousseau. Y yo creo que eso es en parte cierto, pero también creo que una lectura estrictamente kantiana de Rawls
o principalmente kantiana de Rawls, pierde de vista algunos elementos muy significativos de la obra de Rawls, que de hecho se van haciendo más explícitos en la medida en la cual Rawls desarrolla su obra a través del tiempo. Y además me parece que también que uno puede percibir ciertos elementos que no son típicamente propios de la tradición liberal a la que Rawls adscribe, si es que uno enfoca la vista en los elementos rusonianos de su pensamiento. Es decir, surgen ciertos motivos que podríamos llamar, entre comillas, republicanos, si es que uno se enfoca, digamos, en la presencia de Rousseau, o en la huella de Rousseau, si se quiere, en la obra de Rawls. Eso sí, hay que conocer que lo que aparece en Rawls de Rousseau es casi siempre una lectura muy kantiana de Rousseau, y también podríamos decir una lectura muy rawlsiana de Rousseau. Como vamos a ver más adelante, Rawls adapta o acomoda ciertos elementos del pensamiento de Rousseau para que calcen de forma más cómoda con su propio pensamiento. Quisiera comenzar verificando, digámoslo así, la plausibilidad de la presencia de Rousseau en Rawls. Como digo, también hay una lectura que podría decir que Rousseau no calza bien con la tradición liberal, y por lo tanto parece un tanto sorprendente el pensar que en la obra de un liberal igualitario como Rawls hay una presencia importante de Rousseau. Influye sobre algunos aspectos, yo pienso, fundamentales de la obra de Rousseau. Y lo primero que creo que es importante hablar, ya lo decía anteriormente, es que Rawls es seguidamente, no continuamente, pero seguidamente bastante explícito en reconocer su deuda respecto de la obra de Rousseau. Por ejemplo, en una obra tardía, en la Ley de Gentes, The Law of Peoples, Rawls aduce que está siguiendo a Rousseau incluso en el enfoque mismo y los supuestos básicos que estructurarán su argumento en ese texto. Yo diría que además se aplica no solo a Ley de Gentes este punto, sino también a otras obras de Rousseau y al pensamiento político y moral de Rawls en términos más generales. Y en Ley de Gentes cita a Rousseau lo que él llama su opening thought, el pensamiento que abre el contrato social. Estas son las famosas primeras líneas del contrato social, y cito la cita de Rawls del contrato social. Dice que quiero investigar si en el orden civil puede haber alguna regla de administración legítima y segura, y esa regla de administración legítima y segura, entre paréntesis, yo interpreto, es la voluntad general misma del pensamiento de Rousseau, tomando a los hombres, sigue la cita, como son y las leyes tal como podrían ser. Procuraré, dice, conjugar en esta indagación aquello que el derecho permite con el interés prescribe, a fin que la justicia y la utilidad no se hallen divididas. Esta noción, esta cita de Rousseau que a la que recurre Rawls, me parece muy, muy importante, porque de hecho hay una afinidad entre el pensamiento que expresa Rousseau en ese pasaje y, como decía antes, el enfoque fundamental que Rawls, o uno de los enfoques fundamentales que Rawls le atribuye a hacer filosofía política. ¿De qué se trata hacer filosofía política? ¿A qué me refiero? Me refiero a la idea de Rawls de que parte de la función de la filosofía política es presentar lo que él llama, un término que parece al menos paradójico, ¿no es cierto?, lo que él llama utopías realistas. Esto es, pensar en las posibilidades a futuro, proyectarlas en su mejor versión a partir de lo que existe en la realidad, y particularmente en esta idea de que la justicia y la utilidad, en el lenguaje de Rawls, de Rousseau, no estén divididas. Es decir, que pueda conjugarse las exigencias de la justicia con lo que la utilidad requiere, la conveniencia junto con lo justo. Entonces, me parece que
que hay aquí, digamos, una conexión sumamente relevante respecto de la suma de la filosofía política que Rawls establece al citar a Rousseau en este punto. Y me voy a referir a otros elementos similares en este sentido que también tienen una relevancia significativa. Quisiera comenzar también o seguir esta misma línea de tratar de establecer la posibilidad de la influencia de Rousseau sobre Rawls con tres puntos que me parecen que pueden parecer realmente pequeños, pero que vistos en un contexto más amplio creo que son realmente muy importantes. Una cosa, en primer lugar, que llama la atención, es que se ha descubierto que originalmente Rawls tenía la intención de incluir un epígrafe a su texto La teoría de la justicia, publicado en 1971, que venía del diario de Rousseau. Y ese epígrafe original decía lo siguiente, es un texto que como digo, está contenido en el Emilio de Rousseau: aquellos que esperan tratar la filosofía moral y la filosofía política como cosas separadas, nunca entenderán nada de una, ni de una ni de la otra. ¿Sí? Incluso aquí en el Emilio, ¿no? Se establece la idea de la moral y lo político, la reflexión filosófica sobre lo moral y lo político, necesariamente están vinculadas la una con la otra. Y esto me parece importante porque Rawls pareciera estar sugiriendo con este epígrafe suprimido finalmente, y uno solo puede especular de por qué lo terminó suprimiendo, pero pareciera estar sugiriendo que el enfoque, nuevamente la mirada sobre qué es lo que significa hacer filosofía moral, filosofía política, está muy influida por la forma en la cual Rousseau entendía este ejercicio. Y ese, digamos, que también eso nos permite verificar cómo la obra de Rousseau se va insertando de una manera muy clara desde bastante temprano. Es decir, que ya en Teoría de la Justicia ya había una noción de que lo que estaba dando era una ampliación, si se quiere, o una reflexión basada en muchas de las ideas de Rousseau. En segundo lugar, otro punto para sostener esta plausibilidad de la influencia de Rousseau, en 1972, esto está en los archivos que están en Harvard, de los apuntes y textos y manuscritos que Rousseau, uno puede solicitarlos, digamos, uno puede pedir ciertas cosas si uno sabe que existen, y yo lo solicité, y a uno se lo envían desde Harvard de forma digital. Estos son unos apuntes que Rawls dejó respecto de un seminario al que asistió en 1972, es decir, poco tiempo después de la publicación de Teoría de la Justicia. Son los apuntes de una respuesta a un comentario sobre la Teoría de la Justicia que hizo Stanley Moore. Y muy interesantemente, lo que Rawls le responde a Stanley Moore es lo siguiente. Dice: de buena gana acepto la interpretación de Moore de mi propósito objetivo en Teoría de la Justicia. Esto es, replantear una versión mejorada la teoría del contrato social encontrada en Locke, Rousseau y Kant. Y también acepto de buena su sugerencia de que podría haber usado como un epígrafe, de nuevo esta idea del epígrafe, ¿no?, el pasaje que Stanley Moore leyó del contrato social de Rousseau, en el libro 2, capítulo 4, parágrafo 5. Ya me voy a referir a cuál era ese pasaje. Sigue Rawls. En efecto, ese pasaje tuvo un gran impacto sobre mí. Puedo recordar haberlo leído por primera vez, entendiéndolo, alrededor de 1958. Noten la fecha relativamente temprana, 1958. Para ese momento, la idea fundamental e intuitiva de la teoría de la justicia se me había ocurrido hace mucho tiempo. Estamos hablando de 1951, dice Rawls entre paréntesis. Y ya había pensado, sigue, sobre muchos de los problemas en el intento de elaborarla. Esa idea intuitiva fundamental de la teoría de la justicia. Con esta concepción en mente, sigue, estaba listo para asir el significado de lo que Rousseau estaba
diciendo. Fíjense que lo que está diciendo Rawls aquí es algo así como, a partir de sus propias reflexiones, acercarse a este pasaje le permitió entender el pasaje de Rousseau de mejor manera y ver cómo se vinculaba con sus propias ideas. Sigue, el descubrimiento de Rousseau, de este pasaje de Rousseau, finalmente disipó cualquier pretensión de originalidad para la idea sobre las cuales estaba pensando. Y me llevó a reconocer que la cosa esencial era desarrollar la doctrina del contrato hacia una teoría oral razonablemente clara. Una vez que estuviera propiamente presentada, se sostendría, pensé, como una alternativa viable al utilitarismo. Este pasaje es muy, muy sorprendente y lo cito completo porque no es muy conocido, está en estos apuntes, ¿no es cierto?, que no han sido publicados. Y de hecho hacen referencia a un pasaje del contrato social que es a su vez particularmente importante, el capítulo cuarto del libro 2, de los límites del poder soberano. Y este pasaje dice lo siguiente: los compromisos que nos ligan al cuerpo social son obligatorios solo porque son mutuos, y su naturaleza es tal que en cumplirlos, esos compromisos, uno no puede trabajar para otros sin también trabajar para uno mismo. Compromisos implican, ¿no es cierto?, que uno trabaja para otros, pero al mismo tiempo trabaja para uno mismo. Fíjense de nuevo esta unión entre lo justo y lo conveniente, lo útil, que es una parte esencial del pensamiento de Rawls y también de Rousseau, pienso yo. En esto creo que Rawls pasó en relevar la importancia de este pasaje. Y en lo que sigue de ese pasaje en Rousseau, Rousseau intenta explicar cómo es que al actuar en forma acorde a la voluntad general, uno actúa, de hecho, en vistas al bien, al interés propio. Dice, un poquito más desde el pasaje que ya leí del contrato social, dice, no hay nadie que no se apropie de estas palabras, de cada uno, y que no piense en sí mismo al votar para todos. Es decir, cada uno actúa al votar para todos en vistas a lo que le interesa a cada cual. Y es muy llamativo, creo yo, que Rawls reconozca que podría haber usado ese pasaje en particular como un epígrafe para su teoría de la justicia. Es decir, él entiende, digamos, que el propósito, diríamos, de la teoría de la justicia es justamente buscar esta posibilidad de establecer una coordinación entre lo justo y lo conveniente, y además creo que diríamos que Rawls pensaría que este intento debe hacerse en vistas a la psicología moral humana, y en el caso de Rousseau, él va a usar el término más bien de la naturaleza humana. Rawls evita usar el término naturaleza humana, cosas por el estilo, generalmente busca cuidarse respecto a hacer generalizaciones al respecto, pero sí en ocasiones hace referencia a lo que él considera son nociones relativamente intuitivas de la psicología moral. Dice Rousseau también, un poco más adelante en este mismo capítulo, la igualdad de derecho y la noción de justicia que la voluntad general produce se sigue de la preferencia de cada uno para sí mismo y por lo tanto de la naturaleza del hombre. Fíjense, la noción de derecho y de justicia se deriva de la preferencia de cada cual para sí mismo y por tanto de la naturaleza del hombre. En otras palabras, para Rousseau, la naturaleza del hombre debe incluir, cuando uno la considere, la idea que cada uno tiene una preferencia para sí mismo. Y justamente lo que la voluntad general permite es que no haya una imposibilidad de llevar adelante el interés particular cuando se busca trabajar en conjunto con los demás. Justamente, insisto, la voluntad general es la que permite. Y de hecho, yo sugeriría que esta descripción que hace Rousseau de cómo funciona la voluntad general es de hecho bastante coincidente
con la forma de razonar que Rawls le atribuye a las partes detrás del velo de ignorancia en la posición original. No me quiero detener mucho en la terminología rawlsiana, yo sé que algunos de ustedes pueden no estar muy familiarizados con ella, pero en el fondo es un modelamiento de un razonamiento imparcial. Hay un velo de la ignorancia, uno no conoce el posicionamiento social que uno tiene, y a partir de eso uno razona respecto de qué tipo de principios de justicia serían los escogidos para tener una sociedad en la cual fuera a la vez justa y a la vez conveniente para cada cual. En tercer lugar, hay un reporte que hace Joshua Cohen, quien es un importante intérprete de Rousseau, como también de Rawls, y en un libro que Cohen escribe sobre Rousseau, Cohen, como digo, reporta que Rawls alguna vez dijo que sus dos principios de justicia, los principios de justicia que emanan de la reflexión en la posición original detrás del velo de la ignorancia, pueden ser entendidos como un esfuerzo para detallar o explicar el contenido de la voluntad general. Fíjense cómo esto explica en cierta medida el punto que estaba haciendo anteriormente. Muy rápidamente y muy brevemente, los dos principios de justicia que Rawls surgen de la posición original detrás del velo de la ignorancia son que las libertades básicas deben ser lo más extensas posibles de forma compatible con la libertad de todos los demás. Ese es el principio básicamente, y el segundo es el principio de la diferencia, es decir, que las desigualdades se justifican solo si van en beneficio de los menos aventajados de la sociedad. Fíjense que esto, Rawls piensa, estos dos principios son una especificación, una explicitación del contenido de la voluntad general, de qué es lo que la voluntad general determinaría respecto, al menos, de la estructura básica de la sociedad. Y esto subraya el punto anterior al que hacíamos referencia, de que el trabajo de Rawls es un intento de llevar en el más alto de abstracción la tradición del contrato social, y en particular, diría yo, y eso de nuevo es lo interesante, la versión de Rousseau de ese contrato. Y noten que el punto de vista de la posición original también tiene en común con el razonar desde la voluntad general, el que uno razona buscando el bien personal, pero siempre buscando el bien de todos. Y esa es una forma de determinar el bien común, el bien de todos, incluyendo el de cada cual. Esto es un punto también importante porque muchas veces se piensa que la tradición liberal, incluyendo el mismo Rawls, dejan o desplazan alguna preocupación de bien común, como si fuera una preocupación demasiado comunitaria y contraria, digamos, al supuesto individualismo que caracterizaría a la tradición liberal. A mí me parece que, nuevamente, mostrar la influencia de Rousseau muestra más fuertemente esta concepción de la importancia del bien común en el pensamiento liberal igualitario, en particular el de Rawls. Y de la misma forma que yo diría ocurre en Rousseau, las partes en la posición original son egoístas morales, que solo velan por su propio bien, pero tampoco son altruistas. No son personas que se entregan completamente y sacrifican todos sus intereses en vistas al bien común. Esta supuesta dicotomía en la que uno diría que quiere entre egoístas morales por un lado o personas completamente altruistas, para Rawls no corresponde a nuestras intuiciones básicas sobre la psicología moral. Y en el caso de Rousseau, yo creo que tampoco coincidirían con su interpretación de lo que es la naturaleza humana propiamente entendida. Y por eso es que se debe buscar algún tipo de coordinación entre el interés y la búsqueda del bien común. Ahora, estos elementos que he mencionado, ¿no es cierto?, parecieran hacer un caso relativamente aceptado, cierta influencia de Rousseau en Rawls. Pero también hay que reconocer que en muchos casos Rawls adapta el pensamiento de Rousseau en vistas a lo que él quisiera sostener en su propia teoría. Por ejemplo, hay un, en la, sus, eh,
sus clases, reunidas en Lectures on the History of Political Philosophy, las clases sobre la historia de la filosofía política. Hay un capítulo dedicado a Rousseau que es extraordinariamente favorable al pensamiento de Rousseau, y lo recomiendo mucho si tienen la oportunidad de leerlo, porque es una interpretación de Rousseau, yo diría plausible, como voy a tratar de mostrar, pero al mismo tiempo bastante especial, ¿cierto? Que muestra algunos aspectos de Rousseau que no todo el mundo ve o querría ver en Rousseau. Y en eso es lo que quiero decir con esta cierta adaptación del pensamiento de Rousseau, y no solamente de Rousseau, también lo hace con Hegel y con otros autores, para acomodarlo a su propia línea de pensamiento. Pero en todo caso, una cosa que es muy impresionante, ¿no es cierto?, es que Rawls dice que si es que uno toma el contrato social junto con el segundo discurso y el Emilio, lo que se encuentra es la más grande obra de filosofía política escrita en francés, tal como el Leviatán sería la más importante escrita en inglés. Esta obra de Rousseau es la más robusta, la más contundente, sumando, como dice, el contrato social, el segundo discurso y el Emilio. Y vamos a ver que, de hecho, el Emilio tiene un lugar muy relevante en el pensamiento de Rawls y en su interpretación de Rousseau. Y justamente también una de las cosas que dicen en sus clases sobre Rousseau es que el contrato social, el texto social de Rousseau, trata de establecer la base de un régimen que sea al tiempo plenamente justo, pero al mismo tiempo posible, pero también estable y feliz. De nuevo, y es lo que Rawls dice, en este sentido, es realísticamente utópico. Fíjense cómo esta idea de una utopía realista, Rawls la encuentra en el pensamiento de Rousseau, y particularmente en este caso, en el contrato social. Pero volviendo a este tema de la adaptación, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la forma en la que Rawls lee a Rousseau. Lo primero que hay que decir es que Rawls es bastante selectivo cuando lee a Rousseau. De hecho, casi no menciona, hay algún pasaje donde lo hace, pero casi no menciona los libros 3 y 4 del contrato social. Es decir, se queda con los dos primeros libros, básicamente, y no todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, qué sé yo, con la religión, civil, cosas por el estilo. Voy a discutir ese punto un poco más adelante, pero es importante tomar en cuenta ese elemento de selectividad, ¿no es cierto?, en el pensamiento, en la obra de Rawls respecto de Rousseau. Y una de las cosas que Rawls adapta, para mi gusto, de una forma muy creativa, pero también muy polémica, es el rol del legislador en el contrato social de Rousseau. Esto está en el contrato social en el libro 2, capítulo 7. Y, de hecho, lo que hace Rawls es transformar a este legislador que aparece en el contrato social como un personaje, ¿no es cierto?, que cae como de la nada, y de hecho, Rousseau dice, transforma la naturaleza humana, genera, digamos, la posibilidad de que se exista una verdadera comunidad basada en la voluntad general y cosas por el estilo. Rawls traduce esa idea en un sentido expansivo cronológicamente. Es decir, piensa que se puede interpretar esta intervención del legislador, que ostensiblemente es una persona que llega en un momento histórico determinado y transforma un grupo de personas en una comunidad, digámoslo así. Rawls piensa que se puede leer de otra forma y pensar en un sentido más extensivo cronológicamente. Es decir, que toma tiempo la transformación de la naturaleza humana, de la condición humana. Es decir, no es algo que ocurra de un momento para otro, sino que se puede pensar en términos de generaciones de transformación para que las personas, para que los pueblos se puedan acostumbrar a ser soberanas sobre sí mismas, maestras sobre sí mismas. En otras palabras, hay un cierto aprendizaje, una acturización, diríamos, a través del tiempo que puede llevar a una sociedad a regirse bajo la voluntad general. Esta es la lectura que Rawls hace, digamos, entre comillas, tratando de corregir esta figura tan misteriosa, ¿no es cierto?, del legislador. Rawls usa este mismo lenguaje, haciendo que la obra de Rawls parezca
más sensata, ¿no es cierto?, más accesible al sentido común. Y vamos a ver un poco más adelante que, de hecho, esta aculturización a través del tiempo es muy relevante en el pensamiento de Rawls, de cómo se adquieren lo que Rawls va a llamar un sentido de justicia a través de la vida en una comunidad política caracterizada por instituciones que aspiran al menos a ser justas y a coordinar, como decíamos antes, la justicia con el interés personal. Y eso, insisto, es una acción significativa del pensamiento de Rousseau para acomodar esta lógica de las ideas de Rawls. Ha sido notado por autores, algunos como Samuel Freeman también, algunos aspectos muy importantes del paralelo de la obra de Rousseau con la de Rawls. Ya se ha mencionado algo similar a esto, las inclinaciones naturales de los seres humanos para Rousseau evidentemente son benéficas, para Rawls también lo son. Hay una idea de un sentido de justicia que los seres humanos tenemos según Rawls, y yo creo que eso es lo que permite de alguna manera las relaciones de cooperación entre las personas. Bien sabido que Rousseau, al menos en términos de la naturaleza, los seres humanos pensaba que tenían unos instintos que lo llevaban a relacionarse pacíficamente. En segundo lugar, hay un elemento que normalmente no se reconoce en el pensamiento de Rawls y que creo que es realmente importante en cuanto a su vínculo potencial con el pensamiento más republicano, que es la idea que los iguales derechos de participación política son centrales para la libertad individual. Rawls pensaba, esto según Freeman, y estoy de acuerdo con esa lectura, de que tanto para Rawls como para Rousseau, la idea de poder ser libre individualmente requiere la posibilidad al menos de la participación en el ámbito de lo político. El desarrollo, y esto está vinculado al punto anterior, el desarrollo mismo de este sentido de justicia que nos es con natural, requiere esa relación a través de la participación política con ciudadanos y ciudadanas de la misma comunidad política que buscan, ¿no es cierto?, esta conjunción de la justicia y el interés particular. Y tercero, la doctrina de la voluntad general también influye sobre el pensamiento de Rawls en cuanto al significado del voto en un régimen democrático y a su versión de la razón pública, el pensamiento de Rawls. En el caso del voto, la idea, ¿no es cierto?, es que un ciudadano democrático que busca esta conjunción del interés particular con la justicia va a votar básicamente de acuerdo a la voluntad general, de acuerdo a aquello que conviene a todos y conviene a uno mismo al mismo tiempo. Y la idea de razón pública involucra esta capacidad de presentar ideas, opiniones, argumentos ante otras personas, otros miembros de la comunidad política, de tal forma que en principio puedan ser aceptables por la contraparte. No necesariamente lo van a hacer, pero que en principio puedan ser aceptables. Esa es la idea de la razón pública y de la razonabilidad en Rawls. Y esto, de nuevo, yo creo que Freeman manifiesta esta idea, digamos, que está relacionada con la doctrina de la voluntad general en Rousseau. Otro elemento no sé si llamarlo de acomodo, pero de forma de leer a Rousseau, que lo hace más acorde a su propio pensamiento y que de hecho ilumina algunos aspectos del pensamiento de Rawls que, de nuevo, no muchas veces son enfatizados, es la forma en la que Rawls lee la categoría amor propio, ¿cierto? Que aparece ciertamente en el segundo discurso y también en el Emil. De hecho, Rawls asume o toma un estudio de esta categoría que proviene de un intérprete de Rawls, que de hecho también recomiendo altamente, Nicholas Dent, quien de hecho en tres textos separados arguye este punto. Y de hecho lo que Dent dice es que en realidad la categoría de amor propio no solamente se refiere a sentimientos negativos y productores de conflicto, como el orgullo y la vanidad,
esta yo diría que es la interpretación predominante del amor propio, ¿cierto? Como una categoría principalmente o exclusivamente negativa, muchas veces se le presenta de esa forma, sino que Dent lo presenta, y insisto, Ross asume esta lectura, de que es un sentimiento que puede tener o puede estar direccionado, si es que se le utiliza adecuadamente o se le cultiva adecuadamente, de forma positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor propio podría leerse como una aspiración a que las necesidades y las aspiraciones de cada uno sean tomadas en cuenta sobre la misma base por todo el resto. Se trata de requerir y solicitar la aceptación de otros por nuestras necesidades, nuestros propósitos, nuestros fines, y al mismo tiempo la disponibilidad de ofrecer nuestra aceptación de sus fines, propósitos a los demás. Y de esta forma, lo que Ross está sugiriendo, que habría una forma de leer esta idea de amor propio que involucra un principio de reciprocidad, que es muy importante para las ideas de justicia de Rawls, y de incluir esta idea de reciprocidad supuestamente en la forma en la cual Rousseau presenta el amor propio. De hecho, Rawls reconoce en sus clases sobre la historia del pensamiento político que la versión de Dent y la suya respecto del amor propio es la predominante, pero la adopta igualmente porque, de hecho, aparentemente, este es el contexto, ¿no es cierto?, que hace esta reflexión, funciona bien con algunos elementos kantianos, o más bien una lectura kantiana de Rousseau, y como Rawls dice, según Rawls, ¿no es cierto?, muchas veces Kant es el mejor intérprete de Rousseau, es decir, claramente está asumiendo una lectura kantiana de Rousseau, y en particular en relación a esta idea de reciprocidad vinculada al amor propio. Y el punto que es relevante, ¿no es cierto?, para ver la razón por la cual esta noción de amor propio es tan importante para Rousseau, esta interpretación del amor propio es tan importante para Rousseau, para Rawls, perdón, es porque es un sentimiento asociado a la autoestima, o al autorrespeto, al self-respect, y al reconocimiento mutuo, y a la justicia de las demandas de ser tratado con justicia, justamente, de recibirlo a cada cual le corresponde. Esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que el amor propio no sea peligroso, y de hecho, Rousseau mismo dice que el amor propio es muy peligroso, incluso en aquellos pasajes que parecieran validar la interpretación de Rawls y de Dent. Estos pasajes están principalmente incluidos en el Emilio. El Emilio tiene, según Dent, un desarrollo mucho más elaborado de la idea de amor propio que el mismo segundo discurso, y que justamente es en el Emilio donde se plantea esta versión posible de un, llamémoslo así, amor propio benigno o productivo, digamos, para la convivencia humana. Incluso uno podría conectar esta idea del amor propio como un reclamo de que otros respeten, un elemento muy central del pensamiento de Rawls, nuestra concepción de lo bueno, nuestra concepción de lo que significa llevar adelante una vida buena. Cada uno de nosotros tiene, dice Rawls, dos poderes morales: uno es el sentido de justicia, la capacidad de tener un sentido de justicia, y el otro es la posibilidad de definir una concepción de lo bueno para cada cual. Fíjense que este reclamo, ¿no es cierto?, de ser reconocido, involucra que nuestra concepción de lo que es una vida buena sea reconocida. Y de ahí esta importancia, insisto, de esta lectura de amor propio en Rawls. Y también, esto es otro elemento, digamos, de lo que favorece esta lectura del amor propio en el pensamiento de Rousseau, es que
Piensa Rousseau en algunos pasajes del Emilio, y estos son los que yo creo que Dent toma y que asume Rawls también, de que el amor propio, no inflamado, bien llevado, bien orientado, puede no solamente llevar a un sentido de autovalor y autoestima, sino también a un sentido de placer, de sentir placer en hacer el bien. Y fíjense, no que hacer el bien sea una obligación, en un sentido kantiano, pero como una expresión de una pasión natural para el bien y lo justo, que produce gratificación en quien lo lleva adelante. Noten cómo esto lleva a Rawls, en mi lectura al menos, a alejarse de una concepción de filosofía moral típicamente kantiana, y acercarse a una concepción mucho más, no sé si llamarla así, pero naturalista a la Rousseau, ¿no? Que la moral es la expresión de sentimientos y pasiones naturales. Y incluso en el Emilio, Rousseau llega a decir que la extensión del amor propio hacia otros, es decir, el poder conocer este reclamo válido de la vida, de qué es la vida buena para los demás, esa extensión es de hecho como convierte al amor propio en virtud, la transforma en una virtud, que es un pasaje realmente muy sorprendente si es que uno contrasta con la versión del amor propio que aparece en el segundo discurso, que es, en mi opinión, sistemáticamente negativa. Digamos. Acá hay una formación importante de esta noción de amor propio. A propósito, cuando inicialmente yo me aproximé al pensamiento de Rawls y esta lectura de Dent, yo estaba convencido de que estaba completamente equivocada, ¿cierto? Que era una lectura muy alejada, digamos, de lo textual, pero uno revisa en detalle muchos pasajes del Emilio, uno encuentra, ¿no es cierto?, que esta idea tiene plausibilidad, incluso algunos pasajes también de la Julie o la Nouvelle Héloïse manifiestan una versión de forma de amor propio que no es necesariamente negativa. Y una de las formas en las cuales este sentirse bien con uno mismo por actuar en forma moral, tiene un vínculo con la función de la piedad en el pensamiento de Rousseau y en el pensamiento de Rawls también. La piedad, en algún sentido, es un sentimiento egoísta, en el sentido de que uno siente gratificación al conmiserarse, digámoslo así, con aquellos quienes sufren. Y ese sentirse bien con ese sentimiento favorece la sociabilidad, el relacionarse pacíficamente con otros. Y de nuevo, esto tiene razón con esta idea de que no puede pensarse, que yo creo que está presente en Rawls y también en Rousseau, en una moral demasiado exigente para los humanos. Tiene una psicología moral y una interpretación de la naturaleza humana que permita que se genere esta sociabilidad. Y este sentirse bien al actuar de acuerdo a la compasión justamente favorece ese ejercicio de sociabilidad y de que además nosotros mismos en algún momento podríamos estar en esa circunstancia. Y por lo tanto, conmiserarse con otros es una manera también de reconocer que uno mismo querría que otros tuvieran piedad respecto de nosotros. Fíjense que aquí a uno también le llama la atención o le recuerda la idea de la posición original. En la posición original uno busca que los menos aventajados estén en la mejor posición posible, no solamente, digámoslo así, porque uno tiene un sentido de conmiseración con ellos, sino también porque uno también podría llegar a estar en esa situación. Por lo tanto, uno querría estar en la mejor posición posible si es que uno estuviera en la posición de los menos aventajado. El amor propio, por lo tanto, puede ser útil, por ejemplo, esto es lo que dice en el Emilio, en la educación del mismo Emilio, pero es peligrosa. Es peligrosa porque puede transformarse en orgullo en un sentido malentendido, en misantropía, y justamente la piedad o la compasión que puede ser utilizada para cumplir o para contener ese peligro de la transformación del amor propio
en una versión inflamada de sí mismo. ¿Por qué tiene que ver esta interpretación de Rousseau de nuevo con Rawls? Bueno, porque en la teoría de la justicia de Rawls, las bases de la autoestima, del autorrespeto, son uno de los bienes básicos que instituciones sociales deben distribuir equitativamente. Y de hecho, Rawls va a decir, es el bien básico más importante de todos. Esta idea de las bases de la autoestima. Aquello que permite que nos sintamos cómodos con nosotros mismos. Y de esta forma, Rawls cree encontrar en Rousseau un elemento coincidente en el sentido de que uno de los elementos más importantes para la sociabilidad pacífica y justa a través del tiempo es que los medios políticos se reconozcan mutuamente en tanto su respeto, en su autorrespeto, en el valor intrínseco de sus vidas y de lo que hacen. Ahora, me estoy demorando mucho, pero voy a tratar de avanzar un poco más rápido. Hay una, en este sentido, quiero mencionar un punto que es relevante en relación a la interpretación de Rousseau. El republicanismo. Y hay un escollo que hay que sortear aquí, porque está claro que no cree que el liberalismo rawlsiano al menos, sea consistente con lo que él llama el humanismo cívico. Pero él hace una distinción entre el humanismo cívico y el republicanismo clásico. ¿Sí? Él considera que hay dos tradiciones que son diferentes. Y en efecto, en algún momento, de un texto tardío, Justice as Fairness, a Restatement, Rawls cita a Charles Taylor cuando hace una referencia a Rousseau como si fuera un representante del humanismo cívico. Esto es, alguien que defiende la idea de que la condición humana se ve enaltecida o llega a su compleción, digámoslo así, a través de la vida política. ¿Sí? Y esto el liberalismo rawlsiano no lo aceptaría porque involucraría pensar en lo político como un mecanismo para producir una visión comprensiva, una, podríamos llamarla así, una ideología general respecto de qué es lo que le da valor a la vida. Y parte del tema que le interesa a Rawls es justamente buscar una solución al, pacífica y estable y justa, obviamente, a la convivencia humana en sociedades que son plurales y que no tienen, por lo tanto, un único fin que hacer a través de lo político. Bueno, el punto es que Rawls cita a Taylor explicando esta posición del humanismo cívico y además cita a Rousseau, en relación a un ejemplo. Charles Taylor dice que Rousseau es como un ejemplo de esta noción de humanismo cívico. Y en efecto hay un pasaje, ¿no es cierto?, que es problemático, diría, para Rawls en este sentido, y voy a tratar de mostrar cómo es que Rawls elude esta problemática a través de su interpretación. Mientras mejor esté constituido el Estado, dice Rousseau en el Contrato Social, lo más los asuntos públicos dominan los privados en los espíritus de sus ciudadanos. De hecho, hay cada vez menos asuntos privados, porque dado que la suma de la felicidad común provee una proporción más amplia de la felicidad de cada individuo, el individuo tiene menos que conseguir a través de esfuerzos privados. Fíjense que este pasaje pareciera llevarnos a pensar, esto está en el libro del capítulo 15, llevarnos a pensar que Rousseau piensa que la vida humana se completa o se llena a partir de la participación en lo político, y esto efectivamente sería un problema con la interpretación que Rawls, la interpretación rawlsiana y kantiana, digamos, que Rawls está tratando de proveer de Rawls. Ahora, yo con duda de lectura de que Rawls está adoptando esta interpretación de Taylor de Rousseau, en primer lugar porque no es consistente con la forma en la cual Rawls interpreta a Rousseau en distintas partes de su obra. No lo presenta nunca
de esta manera, y de hecho, aun cuando cita Taylor diciendo esto sobre Rousseau, para mí no es para nada evidente que esté adoptando esa lectura de Rousseau para sí mismo, ¿no es cierto? Sino que simplemente está refiriéndose a lo que él dice a un autor importante en estos temas y lo deja ahí. Y de hecho, justamente, como decía anteriormente, Rawls piensa que el republicanismo clásico, ¿no?, y el liberalismo de Constant y Berlín, dice incluso, no tienen una oposición fundamental entre sí, no están contrapuestos fundamentalmente entre sí. ¿Por qué? Porque Rawls dice que el republicanismo clásico, a diferencia del comunismo cívico, es la idea de que la seguridad de las libertades democráticas, incluyendo las libertades de la vida no política, las libertades de los modernos en el lenguaje de Constant, requiere la participación activa de ciudadanos que tienen virtudes políticas, y subrayo lo de políticas, necesarias para sostener un régimen constitucional. Si vamos a permanecer como ciudadanos libres e iguales, no podemos darnos el lujo de retirarnos completamente a la vida privada, de retirarnos generalmente a la vida privada. Esto es consistente con la posición, piensa Rawls, de Berlín y de Constant en particular, y voy a subrayar por qué la mención de Constant es relevante en un minuto, y voy a cerrar con eso porque si no me voy a alargar mucho y quiero dar tiempo para los comentarios de Marco y para preguntas. Desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, eso significa que el republicanismo clásico no dice relación para Rawls con la búsqueda de una concepción de vida buena a través de lo político. Son virtudes políticas que son útiles, digámoslo así, para, uno puede pensar en Maquiavelo particularmente en este tema, útiles para la consecución de una mejor protección de las libertades individuales y políticas. Ahora, como decía anteriormente, la referencia a Constant y la libertad de los modernos me parece que es muy significativa de nuevo en este contexto. Rawls aduce que uno de los esfuerzos centrales de la filosofía política es enfocarse en cuestiones profundamente disputadas y ver si es que, a pesar de las apariencias, alguna base de acuerdo puede descubrirse. ¿Sí? Esto lo dice en Justice of Fairness, a Restatement. Y el ejemplo que provee, interesantemente, es justamente esta disputa entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos. Y una de las cosas que va a decir Rawls es que él piensa, justamente, que la justicia como equidad, es decir, su teoría, puede ser entendida de una manera muy importante como un intento de referirse a ese problema, a ese conflicto, a esa disputa entre las libertades de los antiguos y de los modernos. Y efectivamente, en la lectura que he estado dando yo del republicanismo clásico y su coincidencia aparente con el liberalismo egalitario de Rousseau en muchos aspectos, lo que se encuentra justamente es un intento de ordenar las libertades de los antiguos y los moderno, no en el sentido de proveer una concepción comprensiva a la que se accede a través de lo político, sino más bien de pensar de que las libertades políticas y su ejercicio, las virtudes políticas asociadas a un régimen constitucional, mejor protegen justamente las libertades de los modernos. Y de hecho, si uno lee el famoso ensayo de Constant, ¿no es cierto?, en las últimas páginas, se ve claramente que Constant recurre a una idea muy similar a esta. Ahora, tengo otros elementos para mostrar de coincidencia entre Rousseau y Rawls, pero me voy a callar. Lo único que después en la conversación podemos volver a algunos de estos puntos, que querría decir, por lo tanto, que hay una intención en la lectura de Rawls de Rousseau de mostrar cómo los elementos, estos aspectos rousseaunianos, fortalecen su liberalismo igualitario en la medida en la cual generan una posibilidad de una sociabilidad en la búsqueda de un bien común. En otras palabras, hay un elemento muy potente de la influencia de Rousseau en Rawls en cuanto a la idea de comunidad política
en Rawls, que muchas veces es dejada de lado, y también pienso, también lo podemos discutir en las preguntas, en relación a la estabilidad a través del tiempo de un régimen con estas características. Entonces, al final, yo diría que en el caso de este paper, este trabajo, mis ambiciones han sido obviamente bastante modestas, es simplemente mostrar algunos elementos comunes entre Rawls y Rousseau, con la esperanza, dos esperanzas, quizás una de que se iluminen mutuamente, que nos permitan entender quizás mejor a Rawls y al mismo Rousseau a través de su conjunción, y por otro lado también mostrar quizás algunos elementos del pensamiento republicano, que normalmente no se asocian al liberalismo igualitario de Rawls, que se perciben, ¿no es cierto?, cuando uno enfatiza o lee a Rawls, digamos así, con lentes rusonianos. Por supuesto, se corre el riesgo de exagerar y encontrar a Rousseau en todas partes, eso también ocurre a veces, pero en fin, es un riesgo que yo creo que vale la pena correr en vistas a estos objetivos que he mencionado anteriormente. Así que me detengo ahí y continuamos con las preguntas y los comentarios de Marco. Bueno, muchas gracias, Tomás, realmente muy enriquecedora tu exposición, muchas gracias. Y bueno, pasaremos entonces los vamos a dejar con nuestro interlocutor de hoy, con Marco Bazán, que nos va a hacer comentario al respecto. Adelante, Marco. Entonces, buenas noches de nuevo. Muchísimas gracias, así Tomás. Yo aprendí mucho. Yo tengo así que confesar algo así para todos, para todas y para todos. No soy un experto así de Rawls, no sé si son, no sé claramente así, más ruso, más porque sí, trabajé en una cuestión así que es un poco parecida, en el sentido que preguntaba así, ¿Cuál fue el impacto de la lectura de Rousseau en Fichte? Y lo parecido es que Kant es un autor que está en el medio, y que muchas veces hace media también las interpretaciones. Y también si el otro problema es que hay la Revolución Francesa, entonces toda la manera en la cual Rousseau es utilizado así, en la Revolución Francesa. Pero al mismo tiempo, sí, no soy así un gran conocedor de Rawls. Entonces, de verdad, sí, aprendí mucho, parece así, puntos así bien interesantes. Y me parece, sí, que lo que es el aporte principal, parece así que es muy plausible, así, de entender por qué Rawls piensa de estar de acuerdo con Rousseau. Eso sí, en esa idea de adaptación, de acomodación, ¿no? Son palabras que Tomás utilizó, de uso, ¿no? Se podría utilizar también, y de algo que él está pensando así efectivamente con una lectura de Rousseau que es presente así desde el 58, como, y así, me parece así, bien, bien interesante, así que el título así de Huella me parece así, perfecto, por el texto, que muy claro, etc. Claramente, así, de un lado, así, la cuestión podría ser, si Rawls piensa de estar de acuerdo con Rousseau, ¿cuánto Rousseau estaría de acuerdo con Rawls? Ahí parece así que las cosas podrían ser un poco más complicadas, ¿no? Parece así, un primer punto del cual se puede partir, un punto que fui tocado así en el inicio de la ponencia, es esa relación entre voluntad general, contrato social y bien común, ¿no? Que un poco donde si Rawls construiría esa lectura de Rousseau con la orientación de una utopía concreta, tomando así lo que fue dicho,
de tener un elemento presente, si entendí bien, como proyección futura, como algo que es posible. Pues así, o sea, en algo de freiriano más lo dejo de lado, como un inédito viable, así, un elemento que es presente, pero minoritario, que puede se constituir como orientación por el futuro. Pero eso, Lida, y en el texto estaba más explícito, si se lo entendí bien, siempre con esa condición, de una cuestión que Rousseau trabaja en vida, ¿sí? Con sus primeras lecturas un poco, digamos, deshonestas de los discursos, de entender ese retorno al estado de naturaleza como un problema histórico. Entonces, sí, se trata más en la comprensión, en el papel de la naturaleza de Rousseau como una alteridad con la cual constituir un movimiento de regeneración. Eso, al final de las cuentas, también el gran impacto que tiene sobre la Revolución Francesa, de una regeneración moral, pero que se basa así en una tradición, en algo que está efectivamente en el pasado, como puede ser en el principio, en el espíritu de la legislación de Ginebra, que se habría perdido y que se tiene que recuperar. Y ahí que casi así el pensador político tiene, o por lo menos Rousseau como pensador político, tiene que constituir un camino de reconexión, ¿no? con algo que se perdió. Más así, eso, digamos, ponte de inicio de algunas rápidas, no se preocupen, sí, consideraciones. Entonces, sí, la cuestión de Rawls-Rousseau claramente tiene dos primeros puntos, digamos, de abordaje posibles, que son un histórico, de historia de la filosofía, entender cómo Rawls leyó Rousseau, cuáles son las mediaciones, las interpretaciones, así, tal vez también profesores, ¿no? De que constituye así el primer contacto con la obra. Eso es algo que sí, que en la conferencia no fue tocado, pero algo que me... Así, soy italiano, así, digamos que una pregunta que me coloco naturalmente. Y una segunda, que es un poco más compleja, que es un histórico declinado con el histórico conceptual. Porque también así, esas tradiciones, ¿no? El republicanismo, el liberalismo, tienen siempre el riesgo de ser de diventar, digamos, sí, categorías históricas. Y me parece, sí, que ahí puede ser complicado, sí, hablar del liberalismo o republicanismo sin tener referencia al contexto, en particular a las instituciones que están en juego. El Estado moderno, la polis, la ciudad de Estado, la república. Parece que eso es fundamental, sobre todo por Rousseau, ¿no? Que es un autor modernamente antimoderno, así por decirlo. En el sentido que el contrato social puede ser, sí, considerado una utopía, incluso una utopía concreta, pero es algo que él considera así abiertamente
incompatible con un Estado moderno como podía ser la Francia. Algo así que posible en realidades que están, se están quedando de una forma así fuera del grande proceso de modernización, de la revolución industrial, de la organización así de, del Estado moderno. ¿No? Puede ser Ginebra, la Suiza, puede ser la Córcega, Polonia, ¿no? Algunos aspectos. Entonces ahí, parece que ahí tiene una cuestión, por lo menos desde el punto de vista de Rousseau, que podría ser colocada. Rawls, ¿se coloca ese problema o esa referencia si al contexto, digamos, institucional de Rousseau no es un punto así que le interesa? Y ahí está vinculada, me parece, también un otro aspecto que en mi lectura, por lo menos, de Rousseau me parece central, que esa cuestión de la pluralidad con relación a los grupos, corporaciones. La realidad de Rousseau así es la del... La persona que trabaja durante el día y que la noche se puede, sí, encontrar una asamblea, discutir los problemas de la comunidad, una realidad pequeña, sí, digamos así. Y la pluralidad, que tal vez sí, habría sido interesante escuchar la segunda parte, la última parte de la ponencia que... tenía como tema central el tema de la religión civil, ¿no? Que un tema también de una actualidad sí, dramática, digamos así, de esa idea también del occidente, ¿no? De un cierto tipo de tolerancia pensada a partir de un punto de vista específico. Tiene esto y una cuestión así, retomando el primer punto, del estado de naturaleza, el contrato, la utopía. Pensando así en una figura del derecho, del derecho del final del siglo, XVIII, la figura del derecho originario, lo que en alemán es Urrecht, era justamente sí, la manera de partir de una imagen, ¿no? de la naturaleza del hombre, ¿no? Del ser humano, como proyección, ¿no? De un estado ideal que había sido la finalidad del derecho. Entonces me pregunto si sí, de una forma esta utopía concreta puede dialogar con esta figura jurídica del Urrecht, donde está claro que el derecho originario no es nada de histórico, ¿no? Es un principio que tiene que orientar el funcionamiento de la aplicación del derecho. Eso sí, para destacar el facto que en el justo naturalismo, por lo menos si vamos de Rousseau, Hobbes, esa tradición que acompaña la formación del Estado-Nación en Europa, es una operación mental, ¿no? Esa abstracción de una situación de conflicto en la sociedad, la guerra de religión, Hobbes, y que sirve para legitimar un poder capaz, así para hablar con Carl Schmitt, de neutralizar este conflicto presente en ese estado del histórico. Y es algo justamente que, por otro lado, digamos, un autor que debe ser un poco más lejano, que Marx criticaba con la figura de la Robinsonada, ¿no? Diciendo, esa abstracción es una abstracción del ser humano del siglo XVIII, XIX, y nada tiene a ver con lo que podía ser la
naturaleza originaria del ser humano. Robinson llega a la isla con todo un imaginario que forma parte de su formación, de su pasado, de su vida anterior. Y ahí, esa cuestión me parece así, de la pluralidad, poder ser declinada con el quinto capítulo del primer libro del contrato social. O sea, sería interesante ahí medir la interpretación de Hawkes con la distinción entre agregado, agregación y asociación, que es la base para Rousseau, disculpe, de indicar la formulación del pacto. Porque en la agregación, en el agregado, que también puede incluir grupos, subsiste sí, la posibilidad de una sociedad despótica. Más división hay entre grupos, más luchas, más es posible si se manifiesta la exigencia de un jefe, de una autoridad autoritaria, en mal sentido de la palabra. Entonces, ahí me parece que tal vez el problema de la pluralidad, de ver cómo Rawls se intenta pensar esta figura, podría ser compatible, ¿no?, con el problema que coloca Rousseau, repito, como el problema fundamental, básicamente, del contrato social, de la formulación del pacto. Y algo que me llamó mucho la atención, despertó así mi interés, porque es un tema así que siempre me apasionó, es el tema del legislador. Parece muy interesante la lectura que hace Rawls, y claramente no sé si explícitamente, si tiene pasajes sobre eso, más con referencia al último capítulo del segundo libro del contrato social, donde sí, la figura del legislador aparece, ¿no?, en relación al cuarto tipo de ley. Y las leyes más importantes, que fican grabadas en el corazón y sobre las cuales sí, el legislador actuaría en secreto. Entonces, ahí hay efectivamente un punto textual, parece explícito, en el cual podemos pensar efectivamente el legislador como una figura histórica, como una figura fundamental para la conservación del cuerpo político y que lida con esa, así, conexión problemática entre leyes y costumbres, y sobre este capítulo así, importantísimo y muy peligroso también por nosotros, la cuestión de la opinión, donde me parece se juega así, más una vez esa cuestión del amor propio, de la relación con el bien común. Ahí hay sí, una esfera que en Rousseau, muy trabajada también, así, pensando en el Emilio, la influencia de la sociedad en el pensamiento, así, en la formación del pensamiento de cada individuo, donde probablemente se juega la cuestión de la ideología. Es un término que no aparece en Rousseau, podemos así traducir por lo menos problemáticamente con esta cuestión. Y ahí así, el último punto sí, es, digamos, para dar un sentido también a estas observaciones un poco rapsódicas. Parece que del lado del justo naturalismo tendría una compatibilidad con Hobbes,
sin necesidad así de movilizar a Rousseau, a no ser sea una cuestión de la educación. Eso me parece así fundamental, porque en Hobbes hay así un problema de convivencia, digamos, de libertades individuales, así. Cada uno puede, así, pensando también en la interpretación de Leo Strauss, así, Hobbes como fundador del liberalismo económico, etc. Hay este punto y dejé de lado una cosa. No, tal vez no. Pensando así en el tercer punto de Freeman, este es el punto así sobre Hobbes, que me parece así, un autor casi más pertinente de Rousseau. Y el tema sí, si hay una reflexión en Rawls así, sobre el problema de la alienación. En Rousseau sí, la cuestión es colocada así como una alienación total, me parece así. Ha intuito así un bastante incompatible así, con el pensamiento de Rousseau. Para eso, Tomás, no sé si puede ser como contribución, si tiene bastante claro. Son más observaciones, así, si quiere comentar alguna cosa, si... yo creo que... Diego. Bueno, perfecto, muchas gracias, Marco. Y bueno, ahora vamos a dejarlos nuevamente con Tomás para que sea... Primero, si quieres responder brevemente a las observaciones o a los aportes que ha realizado Marco, y después podemos pasar a responder algunas de las preguntas que nos han dejado algunos compañeros, si te parece bien, Tomás. Sí, muchas gracias, Diego, y muchísimas gracias, Marco. La verdad que ves cosas en el texto que... para pensar adelante y para corregir ciertos elementos, o al menos aclararlos, y repensar, digamos, quizás las cosas. Mira, te agradezco muchísimo porque, como dije al inicio, es un trabajo que está en curso y no lo considero como completado aún. Voy a primero referirme a tu pregunta de qué tanto Rousseau estaría de acuerdo con Rawls respecto de su lectura. Esa es una pregunta que en realidad yo no me hago en este texto, porque en el fondo yo no estoy evaluando si la lectura de Rawls es correcta o no, o es una interpretación, digamos, que es sensata o no. Eso es un trabajo exegético quizás un poco distinto al que estoy intentando hacer. Lo único que trato de hacer es decir que al menos es plausible, ¿no es cierto?, que hay alguna evidencia textual y que se puede entender, reconstruir el pensamiento de Rousseau a través de Rawls Kant y te sale una figura que no es un esperpento, digamos, es algo que hace más o menos sentido, aunque sea una versión un tanto forzada. Y quizás tú apuntas, digamos, a esa sección del texto que no alcancé a referirme a él cuando dictó el tema de la religión civil. Uno podría decir, claro, que una idea de religión civil en un pensador liberal igualitario como Rawls pareciera muy alejado, digamos, de su pensamiento. Y sería muy difícil, ¿no es cierto?, de acomodar ese elemento dentro del pensamiento de Rawls. Pero yo ahí intento hacer un argumento, que no sé si será completamente persuasivo o no, de decir que en Rawls hay algo que no es una religión civil propiamente tal, pero que es análogo en cierto sentido, que es la idea de que Rawls considera que para que su teoría de la justicia tenga sentido siquiera, es que tiene que estar vinculado a una comunidad política que ya tiene una cultura más o menos liberal, más o menos democrática, ¿sí? No es algo que pueda caer en la nada. Y en ese sentido, hay ciertos elementos, si nos queremos llamar filosóficos, ideológicos, o como se quiera, no sé, que ya deben estar presentes. Y en ese sentido también hay un elemento, entre comillas, comunitario dentro de Rawls, que es muy real, que los valores y principios políticos son propios de cada comunidad política en particular, y en este caso estamos hablando de una comunidad política liberal democrática. Entonces,
aun cuando la idea de religión civil puede parecer muy alejada del pensamiento de alguien como Rawls, hay algo ahí que a mí me parece que es más o menos análogo. Posiblemente estoy forzando demasiado la lectura, pero me parece, digamos, que se puede sostener ese punto, digamos. Entonces, y además, Rawls hace el siguiente argumento, o sea, Rawls dice, nosotros tenemos una, entre comillas, no lo dice así, pero dice algo así como, nosotros tenemos una ventaja sobre Rousseau, porque hemos tenido la posibilidad de ver cómo funcionan sociedades que son plurales, en las que existen grupos que tienen concepciones ideológicas y filosóficas muy diversas, y que no necesariamente se combaten a muerte entre sí. ¿Por qué? Porque existe una base común de principios y valores liberales y democráticos que permite que personas que piensan muy distinto en una sociedad plural puedan vivir en conjunto las unas con las otras. En el fondo, Rawls está diciendo, Rousseau está haciendo un argumento empírico cuando dice que el liberalismo no es posible. Y Rawls dice, ese punto empírico es falsificado por lo que se ve en las sociedades contemporáneas. Y claro, Rousseau está viendo lo que estaba comenzando a ocurrir en sociedades plurales, en el Estado francés o cosas por el estilo, y percibía que eso iba a ser posible proyectado hacia el futuro. Rawls en ese sentido tiene una posición mucho más optimista, a pesar de que hay momentos en los cuales Rawls también es bastante pesimista. O sea, pero está suponiendo que principios liberal democráticos existen que permiten, si los proyectamos en esta idea de utopía realista, pensar en una sociedad pacífica y estable a través del tiempo, que al menos aspira, digamos, a una sociabilidad justa entre sus miembros. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la forma en la cual, qué sé yo, Rawls respondería a una objeción rusoniana a la posibilidad de una sociedad pacífica y estable caracterizada por el pluralismo cultural, ideológico y de otros respecto de, voy a referir brevemente a este punto solamente al que tiene que ver con el tema histórico, ¿no? Sí, por supuesto que yo reconozco que la lectura de Rawls en cierto sentido no tiene ni siquiera la aspiración de ser histórica, digamos, no es ese su intención. Hace muy poca referencia, si es que alguna, ahora no me acuerdo de ninguna en realidad, a los debates en los cuales Rousseau podría haber estado inmiscuido, ¿no es cierto? No es una lectura ni remotamente diana ni nada por el estilo. Pero lo que sí creo que se puede decir y que muchas veces no se desconoce respecto de la obra de Rawls es el impacto que la historia del pensamiento político tiene sobre su pensamiento. ¿Sí? Normalmente, creo, se piensa que Rawls es un pensador completamente abstracto, ¿cierto? Que construye, digamos, una teoría sobre la base de elementos puramente racionales, ¿no es cierto?, sacados básicamente de la nada, y que arma este edificio conceptual puro, digamos, una cosa así. Y eso me parece que es patentemente falso. O sea, y quise mostrarlo en parte, mostrando la influencia de este Rousseau kantiano y rawlsiano en el pensamiento de Rawls. Hay un texto muy, muy interesante en este sentido que no alcancé a incluir un análisis en el trabajo que envié, que es de Berkusov, que trabaja, digamos, la historia del pensamiento político justamente en el pensamiento de Rawls y concentrado especialmente en tres autores. No son quizás sorprendentes los dos primeros, Kant y Rousseau, más sorprendentemente Hegel. El Hegel presente en Rawls. Ahora, es el Hegel de Rawls, por supuesto, pero un trabajo súper interesante de mostrar cómo impacta sobre el pensamiento de Rawls, la historia del pensamiento político, a pesar de que su obra no es históricamente respetuosa, digamos, de alguna manera. Quizás lo último, tu punto sobre la alienación total, me imagino que te refieres a la alienación que cada ciudadano hace a la comunidad, ¿no es cierto?, en el pacto. Yo creo que ese es un punto relevante que yo debería mencionar. En Rawls eso no aparece. Rawls ni siquiera menciona esa idea de la alienación total. Ahora, quizás, pensándolo desde la perspectiva de Rawls, dado que además esa idea de la alienación total es bastante problemática, quizás uno podría preguntarse con Rawls, ¿es necesario ese elemento en el pensamiento de Rousseau para que su pensamiento político tenga sentido? O sea, uno puede preguntarse eso repetidas veces respecto de que Rawls
obviamente recortan muchas cosas, pero la pregunta es, ¿esos recortes le quitan sentido al pensamiento de Rousseau o le dan mayor sentido? Yo creo que es una pregunta válida de hacerse, ¿sí? Rawls dice, ¿no es cierto?, que su actitud respecto de los autores de la historia del pensamiento político es siempre pensar que si que él encuentra algo que parece confuso o paradójico o algo por el estilo, es él, Rawls, quien está leyendo mal. Y que efectivamente hay alguna manera, digamos, de resolver esos problemas que se encuentran en los textos, dados, ¿no es cierto?, su respeto a estos grandes pensadores de la historia del pensamiento político. O sea, me parece que esa actitud, ¿no es cierto?, ese gesto como de caridad, quizá de generosidad respecto de los autores, está muy presente, aun cuando pareciera a veces que estuviera actuando con cierta violencia al recortar elementos de los textos. Eso quizás es una lectura caritativa del mismo Rawls, en tanto sus lecturas de la historia del pensamiento político. Pero bueno, me callo por si hay otras preguntas, y te agradezco muchísimo, Marco, tus comentarios. Estoy seguro que no les hice justicia, pero los agradezco mucho y los voy a tomar muy en cuenta cuando revise esto. Bueno, perfecto. Gracias, Marco. Gracias, Tomás. Bueno, aquí te voy a plantear dos preguntas. Bueno, primero, nuestra compañera Janet del Socorro Valverde Riosco dice, ¿no?, nos comenta, la novedosa interpretación rawlsiana del amor propio en su forma natural, como una demanda por recibir un debido reconocimiento por parte de otro y, por lo tanto, una fuente de sociabilidad. Pues, tal vez podrías comentar esto más adelante. Y bueno, una de las preguntas que han planteado aquí es, dice lo siguiente: uno de los problemas en Rousseau es la definición de la voluntad general. Dieson Nidoumen, de la Rousseau Association, interpreta en su libro general General Will as a Citizen que se trata de ciudadanía. ¿No sería una mirada próxima a la de Rawls? Es la pregunta que te hacen. Muy bien. Respecto de la pregunta de Janet y el amor propio. Mira, como digo, yo me puse a indagar sobre esta interpretación del amor propio y, de hecho, de qué tan novedosa pudiese ser. Y efectivamente, esto lo digo solamente al pasar. Por ejemplo, si uno lee el bastante conocido libro de Judith Starr, Men and Citizens, Hombres y Ciudadanos, que es una interpretación del pensamiento social y político de Rousseau bastante, que se refiere bastante. De hecho, si uno revisa con cuidado, hay pasajes en ese libro donde hay versiones del amor propio que son bastante parecidas a los de Dent y de Rousseau, y de Rawls, perdón. Es decir, y también me empecé a descubrir otros intérpretes de Rousseau, uno que el mismo Rawls cita en Ley de Gentes, Neuhäuser, quien también adopta esta idea de que el amor propio tiene este elemento positivo. Y como dije también en la presentación, cuando uno lee con detenimiento algunos de los pasajes del Emilio, que no son pocos, uno se encuentra también con esta aparente validación de la lectura de Dent y de Rawls. Lo relevante acá es que, como tú planteas en tu comentario, para Rawls lo significativo es que tiene que ver con la posibilidad de la autoestima, de poder reclamar con justicia reconocimiento de los demás. Fíjate que no soy dado normalmente a citar a Fukuyama, pero ahora lo voy a hacer. Fukuyama, en El Último Hombre, creo que por ahí, crea unos neologismos, ¿no es cierto? Habla de megalotimia e isotimia. Y megalotimia significa, para Fukuyama, y lo plantea en relación, digamos, a la posibilidad de una convivencia pacífica en un sistema liberal democrático, es lo que Fukuyama está haciendo. Megalotimia significa justamente un intento desmedido de ser admirado o respetado o querido, incluso quizás, por otros. Esta idea de que el mundo me debe a mí un respeto
por lo que yo soy, por el valor, que una idea muy superior del valor que uno tiene. Y en el fondo significa creerse superior a los demás y por lo tanto merecer una admiración y un trato especial respecto de los demás. En cambio, isotimia, Fukuyama propone, es la idea de que uno reclama ser tratado como un igual por los demás. Y eso es lo que uno tiene derecho a reclamar dentro de un sistema liberal democrático. Reclamo es justo cuando uno espera que se le reconozca como igual a los demás. Y eso está a la base de la idea de autorrespeto. Me gusta la distinción que hace Fukuyama, porque en el fondo también pareciera implicar dos nociones de amor propio. Un amor propio inflamado, que es el lenguaje que usa Dent, que requiere, ¿no es cierto?, este reconocimiento de superioridad, versus un amor propio no inflamado, que simplemente lo que quiere es ser reconocido como un igual y no tratado como un inferior a los demás, y que está asociado, insisto, al autorrespeto. Así que sí, me parece que hay mucho que se puede hacer con esa interpretación del amor propio. De hecho, tengo pensado posiblemente a futuro escribir un paper específicamente sobre un análisis de la viabilidad o la plausibilidad de esa interpretación del amor propio que aparece en Dent y en Rawls. Un paper angostito, digamos, con un tema medio angosto, pero igual entretenido, me parece. Ahora, respecto de la idea de la definición de voluntad general como ciudadanía, sí, pero definición como ciudadanía, tanto yo diría en Rousseau y en Rawls, pero una definición de ciudadanía bien particular, digamos, entendiendo ciudadanía como justamente la capacidad de pensar en el bien propio en términos del bien común. Así es como se entiende el ciudadano o ciudadana. Ciudadana actúa cuando verdaderamente se comporta bajo el ethos de la ciudadanía, como la entienden Rousseau y la entienden Rawls, en la medida en la cual la consecución de su bien personal no necesariamente, no entra en contradicción con la consecución del bien común. Es una manera de entender la ciudadanía como asociada a la búsqueda del bien común, de la cual cada uno de nosotros es parte simultáneamente. Eso diría respecto de la conexión entre voluntad general y ciudadanía. Bueno, perfecto, gracias. Y creo que vamos a cerrar este, ya estamos casi en la hora. Te voy a dejar con una última pregunta que plantea Vera Wax, ¿no? Y ella dice, siempre pensé que el legislador en Rousseau resuelve, por decirlo así, el problema del pasaje de los principios a la realidad, problema que Kant resolvería con el progreso histórico. A lo largo del tiempo de las instituciones mejoran los efectos de la moralidad, aun cuando permanezca el mal radical. ¿Te parece que Rawls podría estar haciendo esta interpretación de la figura del legislador? Vera, me encanta tu comentario. La verdad que me es súper útil pensarlo de esa forma, porque efectivamente coincide en una cierta lectura rawlsiana kantiana de Rousseau, justamente en el caso del legislador. Y como cité en el texto, o sea, Rawls es muy explícito en su uso de Kant para entender a Rousseau. Dice, Kant, como muchas veces, es el mejor intérprete de Rawls. Claramente está haciendo una lectura influida por él, y esta conexión que haces en la interpretación del legislador, que voy a investigar con mucho mayor detalle, me parece fantástica, me parece algo que puedo utilizar mucho para fortalecer mi propio argumento. Así que te lo agradezco muchísimo, Vera. Y gracias a todos por sus comentarios y preguntas, particularmente Marco. Muy generoso tus comentarios y tu ayuda, así que muchísimas gracias a todos por la paciencia y la atención. Bueno, gracias, Tomás. Creo que vamos a robarte 5 minutitos más. Hay una última pregunta que te plantea Vera y dice, Rousseau dice amor propio extendido o concentrado. Y creo que con eso cerramos. Gracias. Creo que esa es la pregunta que te hace. Rousseau dice, habla de amor propio extendido o concentrado.
Sí, correcto. Esa es la distinción que de la que Dent se agarra, digamos, para tratar de establecer, digamos, que el amor propio no necesariamente tiene una connotación completamente negativa, digamos. Y por lo tanto, es a partir de esa distinción que aparece en el Emilio, que se desarrolla toda esta teoría. Ahora, yo a lo mejor tú, Vera, lo sabes mejor que yo nunca había visto un análisis del amor propio que estableciera una distinción tan radicalmente profunda entre estas dos formas de amor propio, una que efectivamente es utilizable positivamente, como plantea Dent y como extiende Rawls quizás, en otros lugares, digamos. Yo cuando me comencé a meter, digamos, en este tema, y como digo, es algo que quisiera investigar más, me llamó muchísimo la atención la interpretación de Rawls a través de Dent, lo que me llevó, cosa que tenía libros de Dent, pero me avergüenzo en decir que no los había leído, me puse a leerlos en mucho detalle, digamos, porque realmente me llamó mucho la atención esa forma de entenderlo. Y me parece que es un trabajo bien interesante tratar de evaluar si la distinción efectivamente se sostiene al nivel que argumenta Dent, y particularmente al nivel incluso más allá de Rawls, al asociarlo a un valor de respeto que es tan central en su teoría, la teoría de Rawls. Así que, de nuevo, te agradezco también el comentario. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Marco, por tus comentarios, a todos por las preguntas, y bueno, agradecerte, Tomás, por la gran exposición, que creo que ha sido una sesión muy productiva para todos. Bueno, antes de despedirnos, no sé si Wilson quiere dar las últimas palabras de cierre. Tu micrófono. Sí. Bueno, como últimas palabras, quiero solamente agradecer el nombre de nuestro grupo, primeramente a Tomás por la brillante conferencia. Hemos, como ha dicho Marco, aprendido mucho, y agradecer también a Marco por su interlocución, que fue muy interesante, muy instigante también, con preguntas muy apropiadas, y agradecer a Diego por la mediación también interesante, buena, bien hecha, y a todos a los que nos acompañan también en la parte del soporte técnico, como a Frank, a Wanderson, que hace todo con las pantallas aquí, que no tengo el conocimiento de todo eso. A Vera también, que nos acompaña, que está siempre, ha estado siempre en nuestras conferencias, y a Luis, que no ha podido continuar con nosotros. Bueno, a todos que nos acompañan, que están con nosotros en esta noche, dejamos la invitación para la próxima conferencia, el próximo mes, cuando vamos a encerrar este ciclo, y por tanto, muchas gracias por todo. A ustedes. Gracias, Wilson. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.